aquí a ser trofeo oficial de la tabacalera. Aquí todos me conocen, bueno, Miguel no, me conocen muy poca gente. Me conocen bien como el Bellota. Bueno, yo pertenezco aquí a un grupo de mantenimiento, realmente éramos 15 personas. Se han ido reduciendo, esas personas han ido faltando, otros son alcohólicos, entonces aquí quieren gente que sea más responsable. Entonces nosotros lo único que pedimos, yo y mi compañero Sombra, que lleva conocimiento más adelante, es voluntario. Realmente necesitamos voluntarios, gente que tenga ganas de, por lo menos, a echarnos un cable. Bueno, a lo mejor intentaríamos hablar con cocina para que os diesen un plato de comida, por lo menos algo, agradeceros. Y bueno, mira, yo y mi compañero nos dedicamos mantenimiento, a cambiar la bolsa de basura, al reciclaje, el vidrio, las latas. Nosotros cuando sacamos la basura, pues vamos separando. Luego pertenecemos a cocina, en cocina por si hace falta echar una manita también. Fontanería también aprendemos. Bueno, aquí aprendemos. Pido una petición. Yo pido gente que tenga tiempo y que venga aquí al centro a echarnos una manita. Y bueno, realmente somos dos personas, pero si contamos con vosotros, ya de dos personas ya serían 3, 4, 5, porque nosotros al principio éramos 15 personas y ahora prácticamente somos dos. Y también pedir a gente que se implicase un poquito aquí en el tema de limpieza con nosotros. No hace falta todos los días, pero algún día que otro, más los fines de semana que hay eventos. Esto está hecho una porquería y yo vengo, bueno, te veo así. Vengo a las 9 de la mañana y lo primero que hago es fregar la cocina, lo primero, donde va toda la gente. Luego ya cuando viene mi compañera ya nos ponemos contra ordenanza. Ahora mismo somos dos, como que somos tres. Pero para todo esto que son 2000 y pico metros cuadrados, en que a uno se tenga que ir a sacar la basura, otro la manguera, y luego uno el servicio, o todo esto, acabas mal. Vengan aquí que nos echen un cable, coño. Que pedimos gente que tenga tiempo. Amor.